Esta es la nueva estafa de Kicillof en la provincia. Aumentos desproporcionados. Es la voluntad de la voracidad fiscal y no ahorrar gastos. Que son una de las tasas más altas de la provincia que están pagando en Necochea, que saltó en algunos casos en boletas que venían de 75 mil pesos a pagar 245 mil o una cosa así, digamos. Y una noticia que dio muchas vueltas esta semana, que se suma, es otro episodio de las famosas tasas de las que venimos hablando tanto aquí en La Cornisa. Decisión totalmente desacertada. El campo bonaerense embistió contra la supertasa creada en un municipio que, te reitero, es una más. Vamos a ver el reclamo, porque esto obviamente está documentado. Esto tiene que ver con algo que se va a aplicar el año que viene. A ver. Mirá, Fondo Compensador Vial Solidario. Básicamente es una creación de una tasa solidaria que se va a aplicar, ahí lo ves, 2025. De nuevo, Agustina, me repetís el nombre porque son unos nombres maravillosos, ¿no? Vos sentís que vos Arturo pronunciás Rojas. Ese título, ese nombre, ese programa y decís, están salvando a miles y miles de personas del hambre, la pobreza, etcétera, etcétera. Repetilo, por favor. Tasa solidaria, no. Eso es lo más lindo. Bueno, no, pero había todo tasa un nombre. Tasa solidaria. No importa, dale, dale. Y después el nombre de Fondo Compensador Eso. Vial Solidario, Eso. ¿No? Pero el título central, que esto es lo más lindo, ¿no? El título central es tasa solidaria. Porque hay que ser solidarios, claro, con todos. Claro. ¿No? Y después sí tiene un nombre más largo, el Fondo Compensador Vial Solidario. Mira acá, bueno, obviamente hay, por supuesto, muchísimas asociaciones que están en contra de esta tasa. Carvap, la Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro, todos salieron a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Hay varias cuestiones. Nosotros, de hecho, hablamos con la Federación Agraria. En un ratito vas a ver el testimonio. Ajá. Pero lo que están denunciando son varias cosas. Por un lado, dicen que les están cobrando en Necochea básicamente una doble tasa. ¿Por qué? En Necochea y en la provincia en general, en casi todos los municipios, ya existen tasas para el mantenimiento de lo que son, por ejemplo, los caminos rurales, que es a lo que se va a terminar aplicando esta tasa. De hecho, esto lo vemos en los distintos, en el propio, cuando vos vas a la ley, cuando vas a lo que se va a aprobar claro. el año que viene, ya ves las tasas. También pagan ingresos brutos, por ejemplo, y nos dicen, es una doble tasa. Nosotros ya pagamos eso, o sea que no solo va a aumentar, sino que encima nos suman nuevas tasas. Ya tenés la tasa solidaria por mantenimiento diferenciado de la red vial, o sea que esto ya existía, con lo cual había algo que se estaba cobrando en este sentido para lo que es el sostenimiento de lo que son las vías, además de que, nos dicen desde el campo, ya pagamos, por ejemplo, ingresos brutos, parte de eso, que además aumentó, va a ir directamente a lo que son a lo que es el mantenimiento de las vías. Con lo cual, están cobrando doblemente. Fíjate, son, en fin, en definitiva, en resumen, muchas tasas e impuestos que tienen que ver siempre con lo mismo. Cobrar el doble, cobrar tres veces, tal vez en algunos casos, y encima con mucho aumento. La tasa tiene que estar prevista para retribuir un servicio puntual, ¿no? Una contraprestación. Una contraprestación. Y la verdad que la contraprestación por la cual se impone la tasa ya está cubierta por otros impuestos, porque para eso está el impuesto inmobiliario, que pagamos y para el cual están destinados los fondos para arreglar los caminos y las rutas. El impuesto inmobiliario, que además en la provincia es alto. Sí, y las tasas municipales también. Las tasas municipales. Porque el municipio también cobra tasas viales a la ruralidad, los productores pagamos una tasa rural para el mantenimiento de caminos, que tampoco se utiliza como debe utilizarse y los caminos siguen siendo un desastre. Lejos de promover, decimos nosotros, el puerto, el movimiento de la provincia, lejos de promover la producción, bueno, parece que cada vez nos imponen más impuestos que detractan y que hacen menos viable la producción agropecuaria. Implica aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares por año. Es la voluntad de la voracidad fiscal y no ahorrar gastos. Desde ahí se van a sacar los fondos, es decir, pero en definitiva lo van a terminar pagando los productores. Que son una de las tasas más altas de la provincia que están pagando en Necochea, que saltó en algunos casos en boletas que venían de 75 mil pesos a pagar 245 mil o una cosa así, digamos. Hay aumentos que han sido desproporcionados. Esto, que fue tema de esta semana de Necochea, se suma a otro tema muy importante del que se va a hablar y te lo adelantamos acá en La Cornisa. Puerto de Zárate, lo conoces muy bien, uno de los 27 que tiene Axel Kicillof, ya tiene Buenos Aires la mayor carga impositiva de puertos. 11 denuncias hay en este momento en la justicia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se les están incorporando tasas que no tienen sentido. Mirá esta tabla. Tierra del Fuego, la tasa portuaria, 1,50. Corrientes, 2,90. Santa Cruz, 3%. Mirá lo que es la provincia de Buenos Aires. 4,50 que era el año pasado, más un 5% adicional que hubo este año. Te da
que es la carga impositiva más alta. Este año, además, se le va a sumar, y esto ya está aprobándose en el Consejo Deliberante, un 1,5% más. Hablamos con el sector y lo que nos dicen es, somos el único puerto federal, básicamente, que no va a tener, que perjudica, ¿no?, a los puertos bonaerenses, pero también a las empresas y a los ciudadanos, porque nos hace menos competitivos. ¿Por qué? Y porque hoy una persona que tiene que pagar todo esto dice, ¿sabes qué? No voy al puerto de Buenos Aires, me voy a otro lugar. Kicillof llegó a un nuevo nivel de degeneración fiscal y está recurriendo a los métodos más casta posible para empezar a sacarle un poquito más a los productores. Junto con el intendente de Necochea, están empezando a aumentarle las tareas de una forma totalmente desproporcionada a los productores. Boletas de 70 mil pesos que llegaron con aumentos a 200 mil y tasas que cobran dos o más veces. Desde que papá Estado no está para mandarle toda la plata que necesitaba para su politiquería barata, está haciendo este tipo de medidas para sacar la mayor cantidad de plata posible para mantener la mentira de clientelismo político.